Sí, la verdad que sí, muy contento. Ante un gran rival. Tiene unos huevos tremendos, Pablo Gaitán. Nunca dejó de venir. Pero bueno, creo que nos hicimos respetar con las manos, como pidió el profe. Tirar el voleo de derecha, que entró bastante. Y bueno, y también pudimos meter unas manos por dentro y cruzar con el cross. Así que bueno, fue una linda pelea. Por ahí De arriba parece distinta, ¿no es cierto? Uno la vive ahí, no sé cómo la verán de En abajo. el primer round se te vio ahí que estaban un poquito estudiándose, y en el segundo hiciste un poquito más de caso al rincón que te decía, ¿no? Insistías con el boleado de Lo que derecha. pasa es que el primer round el profe pidió algo específico, que era ver qué es lo que iba a hacer el rival. Salir con tranquilidad, porque no teníamos ritmo de pelea, hace un año que no peleamos, y bueno, a veces esa ansiedad cansa, y entonces, bueno, bien cubierto con la guardia, estuvimos en todo momento y estar un poco estudiando. Bueno, ya en el segundo tuvimos que salir y afortunadamente creo que en el primer round pudimos equilibrar un poco, ¿me entendés? Yo creo, pero el segundo y el tercero fueron claramente de ir a buscar, de ir a buscar, de ir a buscar y bueno, y poder cruzar bastante las manos para que se sientan, porque era fuerte, Pablo es fuerte y bueno, se hace sentir su presencia arriba del ring. La primera de tres peleas va a ser esta, ¿no? Y Gaitán Es lo que dijo Gaitán al quiere menos hacer un recién. estilo, no sé, Pacquiao Márquez, una cosa así, o Barrera Morales, ¿me entendés? Pero bueno, yo creo que me dijo que si quería que le hiciéramos en profesional y bueno, es nuestro anhelo, vamos a ver qué pasa. Yo sé que soy un audaz para decir esto, pero la audacia es lo que menos se pierde, ¿no? La verdad que fue tal cual me lo esperaba. Fue una pelea dura, trabada, a lo macho. Realmente quiero decirlo acá delante de todo el público, lo admiro al doctor Morabito. Con la edad que tiene unos huevos tremendos y se la banca porque también cobró y se la banca. Hablamos y dijimos que íbamos a hacer tres peleas. La segunda posiblemente ya la hagamos como profesional. Ah, qué buena noticia esa, ¿no? Fue linda pelea, para mí fue un empate. Pero bueno, o sea, la verdad que es admirable, Bueno, ahí admirable. se vio en el segundo round que no le encontraste la vuelta al voleado de derecha de él, ¿no? Exactamente, exactamente. En el segundo round creo que él puso buenos golpes con el voleado que me tiraba. Entraron, pero bueno, fue una linda pelea. La verdad, feliz y contento por lo que fue la noche, la cantidad de gente que había y esperando la revancha. Sí, la verdad, muy contento por todo. Bueno, hace como dijiste vos, hace 3 años que no peleo y nada, contento mal y nada, seguí porque esto recién empieza, es como debutar recién, así que vamos a seguir adelante y las peleas que venga serán aceptadas, no hay problema. La viste hoy a la pelea, se notó por momentos que te movías bien en el ring, no podías encontrarlo muchas veces y recibiste algunas manos, ¿cómo la viste vos? Sí, la vi muy linda la pelea, pareja, difícil el rival, bueno, no es lo mismo venir peleando seguido que, bueno, estar parado 3 años. Al guantear poco tiempo y bueno, pero la vi bien, pareja la pelea, pero sí me sentí ganador en el último round. Uno en el primero y segundo la vi empate y bueno, la tercera creo que le saqué la diferencia. Fabricio, estuviste entrenando con la Tigresa Acuña hace poquito también, contanos un poquito de esa experiencia. Sí, nada, lo que fui a probar fue suerte para ver si me podían sumar en el equipo de ellos y gracias a Dios me dijeron que sí, que tenía el apoyo de su parte, así que nada, ahora retomo los entrenamientos del 4 al 5 de diciembre, de enero. Ya me vuelvo a Buenos Aires a entrenar con él y bueno, seguí la carrera ahí y nada, cuando me llamen a pelear acá, por ejemplo como ahora, vendré, no tengo ningún problema, porque es mi catamarca, así que nunca me olvido de ella. Felicitaciones, Fabricio, por este regreso y a seguir trabajando con todo, ¿eh? Muchísimas gracias y bueno, un saludito a Tirame un Centro, que siempre están al tanto de todos los deportistas. Muchas gracias.